acá conocí mucha gente que están luchando por algo más consistente de lo que yo estoy haciendo hoy. Y que yo mucho no sabía de esto. Y para mí fue nuevo. Y relacionarme con otra gente es muy importante, porque aprendes más cosas. Yo voy a la facultad y me relaciono con otra gente. Conocí a la dueña que está acá, que enseña, que... Me gustaría que los estudiantes pudieran acercarse más a las organizaciones sociales en situ, ¿no? En el lugar, en las organizaciones, compartiendo y generando una mejor calidad en la organización, ¿no? Yo he recomendado a mis compañeros de laburo, le dije que estaba viniendo acá, a algunos compañeros le dije que sería bueno que vinieran, porque empezás a ver un poquito con mayor profundidad la realidad, que a veces uno lo ve a través de los medios y los medios no te muestran. Los medios de difusión no te muestran la realidad. Lo bueno también es que no todos los miércoles estamos todos los mismos grupos. Vamos intercambiando los grupos y vamos conociendo más grupos. Eso está muy bueno. Y venir todos los miércoles y después informar a ellos, o hacer como ir a hacer una charla de nuevo con ellos, que es lo que habíamos aprendido acá. Y ahora lo estamos haciendo los domingos, después le informamos un poco qué es lo que hacemos acá y creo que está, porque le decís, vengo a la universidad, y a mí me dicen, ¿por qué vas a hacer la universidad vos? Me dicen, yo le digo, voy a estudiar. Yo antes de entrar acá dije, la facultad, tipo que tienen, qué sé yo, dos tipos de clase media para arriba, una cosa así. Pero me encontré con que no era nada de eso. Y le digo a mis propios compañeros, no, pero deben tener que conocer, le comenté lo de la toma que hicieron del rectorado y todo eso. Yo le comento a mi familia, ahí donde voy yo, porque mi familia misma, mi mujer misma me dice, ¿a la facultad vos qué? ¿A qué? Que la gente te brinda explicación de las cosas que vos no sabés, de las cosas que te faltan aprender. A mí me sirvió eso. Y yo creo que así como yo les cuento a los chicos, les saco fotocopias, saco de donde sea, que no tienen para fotocopia, para que ellos lean lo que yo hago. Y yo les hago fotocopia. Y ellos lo llevan el material. Comprando carnes y verduras en el gauchito, me sobraron unos pesitos. Qué lindo, no, yo no lo puedo creer. Voy a creer cuando termine, quiero diga. Sí, esto lo hice. Hacer realidades, matando el hambre, hacemos las compras, todo de familia. Así se abarata el costo de vida, el precio más bajo es el que buscamos, suma de vecinos que necesitamos, hacer que se pueda.
casa, cambiar la conciencia de la soledad. Experiencia inolvidable, ya la segunda vez que vengo de este año, fueron dos etapas. Yo pensé que la primera vez ya lo tenía todo, pero esta segunda vez conocí algo nuevo, volví a lo mismo, encontré cosas nuevas, encontré gente nueva, experiencias nuevas. Por ahí teníamos problemas nosotros y no sabíamos cómo abordarlo y encontré gente adentro que pudo darme esa información que a mí me faltaba. Soy de la misma facultad, que me ayudó mucho. ¿O vas a la facultad? Sí, le decía, voy a la facultad. ¿Pero qué vas a hacer en la facultad? Voy a estudiar, voy a capacitar, voy a aprender algo. ¿Pero qué? Sí, vos te voy a séptimo grado, ¿ves? Pero igual, sirve, yo quiero aprender, quiero saber, quiero conocer. Nos gustó todo porque, bueno, somos jóvenes y, bueno, al trabajar en un movimiento de trabajadores desocupados, nos interesa mucho conocer, ¿no?, otras organizaciones, otras formas de lucha, y nos ayuda mucho también para nuestra propia organización, ¿no? Transmitir a otro, saber de que también tenemos capacidades, que podemos pensar, que podemos también reflexionar y hacer cosas. Estoy muy contento de haber participado en esto y espero que le den la oportunidad a muchos que no la han tenido. Bueno, en nombre de todas las organizaciones queremos agradecer la oportunidad, la herramienta que nos brindaron a quienes nos han convocado, a la Secretaría de Cultura y Extensión, a las autoridades, a los docentes, que nos llenan de orgullo por mostrarnos una verdadera vocación. Al grupo de alumnos que trabajaron a la par y sobre todo agradecer por habernos abierto las puertas de la universidad. Que esto nos demuestra que queremos recuperar, como decía el profesor, una universidad de puertas abiertas, una universidad del pueblo para el pueblo. Y me di cuenta que a través de estas organizaciones se puede crear realmente redes de, digamos, defensa de nosotros mismos para poder realizar cosas. Debo decir que desde el primer día que vine a esta universidad sabía que iba a empezar el secundario de nuevo. Vuelvo otra vez a la escuela, ya estoy inscrita y después de 40 años de haber interrumpido la escuela voy a volver. Gracias. Teniendo en cuenta el difícil acceso a la universidad por parte de algunos sectores sociales, vemos que esta experiencia es útil para reafirmar el carácter libre, público y gratuito de la universidad. Conocemos que la universidad tiene que ser una herramienta de transformación de la realidad. Y esto solo es posible a través del compromiso conjunto con aquellos sectores de la sociedad que trabajan diariamente persiguiendo ese mismo objetivo. Bueno, esta apertura es la que permite que hoy podamos verlos a ustedes en los pasillos, en las aulas de esta facultad, y a la vez que ustedes puedan sentirse parte de este lugar de formación y aprendizaje. Y queremos compartir con ustedes la alegría de este acto, este segundo ya programa de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias. Thank you.
que esta jornada, que es de fiesta y de encuentro para nosotros, es también un momento de reconocimiento para la historia de las organizaciones que han peleado, que han trabajado en nuestros barrios para construir espacios de trabajo, de participación, de ciudadanía. Este programa, este espacio de encuentro con las organizaciones barriales y populares es nuestra idea de la universidad. Es cierto, es un espacio todavía pequeño. Pensamos que en ese espacio pequeño tiene impacto, tiene valor y es un primer mojón de construcción colectiva de la universidad con el pueblo que la sostiene. Y nosotros podemos abandonar nuestra misión de producir conocimientos, ni podemos abandonar la responsabilidad de que esos conocimientos sean propiedad del pueblo al que la universidad pertenece. Gracias por lo que van a hacer de aquí en más, que seguir vinculados con nosotros, porque nosotros los seguimos necesitando en este esfuerzo de construcción en el que estamos comprometidos hacia adelante. Gracias por haber trabajado con nosotros, pero especialmente gracias por acompañarnos en lo que sigue y ayudarnos a que muchas más organizaciones puedan participar del desarrollo de programas de este tipo. Esta es su casa, vengan cuando quieran y ayúdenos a seguir construyendo desde la universidad y desde las organizaciones, que hoy son un espacio de vínculo y de trabajo conjunto, esta otra Argentina, que sigamos soñando que es posible. Gracias. Soy Ana, del Grupo Cultural Alborne, de Longchamp, Almirante Brown. Bueno, nosotros ya participamos 3 años en el concurso, en el curso base, con diferentes aspectos. Y esta es la primera vez que participamos del concurso, no es la primera vez que participamos del concurso, la segunda, pero bueno, que fuimos beneficiados con el proyecto. Y el proyecto que hacemos nosotros se llama Tejiendo Dulces Sueños y tiene que ver con la producción de dulces y conservas y de tejidos en telar. Mi nombre es Gerardo, soy de Moreno, integro el equipo de Comunicación Popular Presencia y Memoria, en el cual tenemos un programa de radio y hace 2 años que venimos editando una publicación local, un periódico mensual que se llama Ecos de Trujuy. Y bueno, nos presentamos en el curso específico de aquí de la facultad
por recomendación de una organización amiga. Mi nombre es Silvia del Valle, yo pertenezco a un grupo que se llama La Tiraraña y que trabajó sobre este proyecto que lo presentó el Centro Agroecológico La Recoba. Mi nombre es Mirta Astorga, soy de la institución Nuestro Refugio de Satélite 2 de Moreno. Fuimos los ganadores de Amasando el Futuro del proyecto del 18 de agosto. Lo único que les puedo decir es que fue una experiencia maravillosa, porque empezamos a hacer pan dulce, a hacer pan, a hacer facturas. O sea que primero hacemos el experimento, lo probamos y si sale todo bien lo sacamos al público. Mi nombre es Romina, formo parte de la Comisión de Salud Barrial Rayito de Sol. Estoy actuando como facilitadora dentro del programa Yo Sí Puedo, que es un programa de alfabetización, un método cubano, bueno, que fue adaptado a Argentina, o sea, es un cassette, es un material audiovisual, apunta a adolescentes en adelante. Bueno, yo soy Dago, del Centro Cultural Kicharihuasi de Hurlingham, de la zona del Arroyo Morón. Nosotros hay una compañera que hizo el curso en el primer cuatrimestre y hay dos compañeras que lo están terminando ahora, están trabajando en la organización y lo que han transmitido, digamos, bueno, todo un aprendizaje muy importante, les gustó muchísimo todo el ambiente, aprender cosas nuevas. Bueno, mi nombre es Mónica y el proyecto o la organización que armamos nosotros de Panadería 26. No, yo puedo producir algo y sacar un peso de esto. Y después algo que para notar es que estaban contentas. Las mujeres que hicieron el taller de tejido y que venían con su primer chal, con su primera cosa, estaban felices. El aporte que podríamos mencionar de la Facu fue que sencillamente sin la Facu no lo hubiéramos hecho en el proyecto. Porque todas nuestras actividades siempre fueron absolutamente a pulmón y sacando de nuestros bolsillos, y no hubiéramos podido sostener este de esa manera. Y además lo sentimos muy valorado, el proyecto muy acariciado, muy mimado por la facultad, ¿no? Muy mirado bien. Este módulo específico, nos permitió por ahí reencontrarnos con nuestro trabajo, resignificarlo en el sentido de que haber escrito el proyecto nos permitió reconocernos y reconocer el trabajo que estábamos haciendo, y de alguna manera eso nos reactivó y optimizó un poco más nuestro trabajo. Y bueno, empezamos haciendo 10 kilos de pan y hoy son más de 100. Empezamos haciendo pan dulce a docenas y ahora la docena se termina en el día. O sea que sabemos que está yendo para mejor y no tenemos palabras para agradecer la oportunidad que se nos dio con esto. Nos sirvió a nosotros para mucho. Nosotros habíamos empezado ya con el tema de la panadería para hacer un microemprendimiento más de trabajo, qué sé yo. Y entonces esta plata que ganó el concurso le sirvió para comprar cosas que no teníamos. Es el hecho de las que vinieron acá
a los cursos. El haber salido, digamos, premiados, favorecidos con el proyecto, también nos dio fuerza para decir, bueno, nosotros podemos hacer cosas desde nosotros mismos, no dependemos de ir a buscar a nadie, nosotros armamos proyectos y eso tiene un valor y entonces, bueno, también te da más fuerza para seguir trabajando, ¿no? Les leer del proceso de producción, pensábamos que era mucho más rápido, ¿viste? Los tiempos son más largos, pero creo que es eso, es una cosa concreta, ¿viste? Sentirse, esto es, tengo algo. Entonces, que la necesidad surja de la gente, o sea, ver, como saber leer, porque hay tantas cosas, el abanico es tan grande de cosas que se pueden llegar a hacer, entonces lo importante es poder ver qué es lo que la gente está necesitando en ese momento y bueno, comprometerse y compartir. Hubo gente que apostó a lo nuestro, así es que yo creo que más palabras no tengo, porque fue algo muy emocionante saber de que en el rinconcito en donde estábamos cocinando a leña, ahí llenándonos de olín, que pudimos entrar en un grupo en donde tienen todo. Así es que muchísimas gracias a todos.